Saludos amigos de Nuevas Conversaciones. El día de hoy vamos a conocer cómo funciona toda la plataforma de juegos de Xbox Live. Ustedes ven acá, esta es una de las, precisamente de los tiles o de los mosaicos que más me gustan por la interacción que siempre aparece con mi avatar, que eventualmente siempre va a estar asomándose entonces en este tile. Vamos a ver cómo funciona esta aplicación que es bastante interesante. Como saben, esto por supuesto está diseñado en estilo metro y en el estilo metro yo puedo moverme dentro de varias pantallas. La primera de ellas es la colección de juegos. Acá ven los juegos recientes que he jugado. Acá ven todo lo que son los juegos de Xbox Live. Son juegos que pueden ser multijugador. Estoy descargando uno en este momento. Por eso lo ven así en este color y con esta barra de estatus. Y aquí abajo tengo otros juegos que no son de Xbox Live, pero que también por supuesto están en la colección. Y acá tengo la opción para ir directamente y obtener más juegos. Esto me lleva al Marketplace, pero a la sección ya directamente de juegos. Fíjense que acá tengo algunos resaltados. Acá tengo más. Si deseo, puedo tener mucho más juegos. Y lo interesante, fíjense que este es el que estoy descargando. Es que si veo alguno de ellos que me llegara a gustar, puedo en la mayoría de los casos jugar o descargar una versión demo. Acá tengo algunos resaltados como nuevos, tengo siempre aquí la opción de más. Puedo yo también buscar si conozco alguno. Aquí con esta lupa puedo por supuesto introducir el texto para que se haga la búsqueda. Y acá están algunos de los destacados. Esto va cambiando eventualmente y es interesante porque es una opción que tenemos para conocer nuevas opciones. Y aquí estoy el que estoy descargando en este momento, que se llama Bullet Asylum. Y fíjense también por géneros, si ustedes lo desean. Si quisiera descargar alguno para que ustedes vean cómo funciona todo esto, simplemente tengo que entrar en él. Esto es Marketplace, recordemos. Acá estamos viendo, hasta el momento este juego es nuevo, tiene apenas una calificación. Aquí está el costo si quiero comprarlo. Puedo hacerlo por acá. Acá tengo más detalles, pero como esto siempre es estilo metro, entonces acá puedo tener, por supuesto, ya algunos comentarios cuando la gente los haga, o puedo inclusive verificar cómo son las pantallas de vista de este juego para ver cómo se vería, fíjense, cómo el juego prácticamente le da una idea de cómo pudiera ser. Vamos a regresar acá. Aparte tengo una aplicación de relacionados y volvamos acá a la pantalla principal. Si quiero probarlo, fíjense, simplemente lo voy acá en probar y ya él en este momento lo ha colocado entonces acá en el listado de los juegos que están ahorita en espera porque estoy a ver dónde está el otro y ahorita debe comenzar. Aquí está. Cuando apenas termine de descargar este Fusion Sentient, entonces automáticamente luego comienza a descargarse este que es el Need for Speed. Volvamos al Xbox, ¿ok? Vamos a ir acá a Xbox Live para seguir conociendo la aplicación. Apenas lo que hemos visto es la primera pantalla. Acá tenemos entonces a nuestro avatar, nos está saludando. Y acá yo puedo entonces manejar el perfil, puedo escribir lo que yo quiera acá directamente. Puedo ver acá los logros de los juegos que yo he jugado. Acá los amigos, tengo amigos en línea, si tengo una gran colección de amigos, puedo por supuesto por acá manejarlos y puedo mandar inclusive mensajes para mantenerme en contacto con ellos. Y acá a través de esta sección de avatar, fíjense que puedo entonces hacer una de las cosas que la gente más disfruta por supuesto de Xbox Live, que es manejar toda la apariencia de su avatar. Fíjense, acá puedo directamente desde el teléfono manejar el estilo. Si yo quisiera colocarle a mi avatar una gorra, supongamos que puede ser una gorra como esta. Acá entonces ya lo tengo. Si me gusta la gorra, entonces simplemente le dejo acá y puedo regresar y ya veo que mi avatar entonces está con gorra. Vamos a verlo. No le luce mucho, entonces si quisiera cambiarlo, por supuesto, puedo hacerlo por acá. También las características físicas. Puedo también manejarlas por acá y comprar toda la parte de atuendo que siempre es uno de los también de los atractivos que a la gente le gusta de los últimos juegos que se están desarrollando. Sacan algunas colecciones y eso por supuesto puedo comprarlo. Aquí tienen el último Mass Effect que acaba de salir esta semana. Puedo por supuesto
hacer que mi avatar esté luciéndolo. Vamos acá a regresar, no vamos a guardar los cambios, vamos a regresar. Y si ustedes quieren también a través de esta aplicación, fíjense que acá puedo entonces comprar la afiliación a Gold directamente todo el dispositivo. Esto me lleva a una página web y en esta página web entonces acá podemos ver los precios que tienen las afiliaciones. Si tengo un código también puedo introducirlo por acá y directamente entonces compro mi afiliación a Gold. Acá también tengo amigos y mensajes, solicitudes si hay algún juego multijugador que me corresponda a mí jugar. Acá hay información sobre algunos de los últimos juegos que han salido. Fíjense, acá está el que estamos cargando, el Need for Speed Hot Pursuit. Y algunos de ellos tienen videos. Si yo quisiera ver, fíjense, esto es interesante. Este es el jugador destacado. Esto puedo entonces también verlo acá a través de mi equipo. ¿Cuál es la información sobre esta persona que se llama Polarize Me, que es el jugador destacado? Y acá sí quiero ver por lo menos, fíjense, trucos y consejos de Angry Birds. Entonces acá puedo tenerlos también, algunos trucos y consejos. Y acá puedo ir directamente a jugar. Y hay algunos otros que tienen videos. Y esta es básicamente, ha sido una revisión bastante rápida. Vamos a ver acá, ya está descargando, fíjense, el Need for Speed. Porque ya el otro juego, por supuesto, era este, ya está completamente descargado. Esta ha sido entonces una pequeña revisión a la aplicación de Xbox Live que tenemos disponible para nuestro Nokia Lumia. En nuestro caso, el Nokia Lumia 710. Saludos amigos de Nokia Conversaciones y con mi avatar les dejo bailando acá. Hasta una próxima oportunidad.